Siempre lo defino de la misma forma. Para mí el cine, o sea, hacer cine es una artesanía. La publicidad sería un trabajo por encargo. Hay un artesano, tú le pides algo, pero se lo pides a medida. Y el cine es una obra propia del artesano. Pues mi primer contacto con la fotografía fue desde pequeñito. O sea, yo con 12, 12, 14 años ya tuve la suerte de poder tener una cámara en las manos y cuando miré por primera vez por un visor me atrapó esa forma de poder encuadrar la vida. Yo siempre he sido un niño muy sensible. Yo era un niño muy sensible, me crié en un barrio de Sevilla bastante humilde y yo creo que eso me ha ayudado un poco a abstraerme de la realidad que allí teníamos. Esos fueron los inicios. Con el tiempo fui enamorándome cada vez más de la fotografía, empecé a hacer fotos, porque muchas de las veces ni siquiera tenía dinero para poder tirar. Te estoy hablando de los años 80, de los años 90. No tenía dinero para poder disparar un carrete. Entonces yo me pasaba el día jugando, mirando por el visor. Esos fueron mis inicios con la fotografía. Posteriormente yo tenía claro que quería estudiar, que quería mejorar mi situación en un futuro y acabé estudiando ingeniería informática. En aquella época tú no te planteas que puedes ser fotógrafo como profesión, o por lo menos en mi entorno yo no lo veía como una salida profesional y al final terminas estudiando otra cosa porque los profesores, por ejemplo, te dicen que eres bueno en matemática, que se te da bien la ciencia y que va a tener mucha salida, entonces yo estudié ingeniería informática. No me arrepiento para nada. Eso me dio una estabilidad económica, me sirvió para salir de la situación en la que estaba, me sirvió para desarrollarme como persona y estuve durante muchos años trabajando como ingeniero informático. Paralelamente, nunca dejé la fotografía. O sea, yo, realmente a mí cuando me costó muchos años decir soy fotógrafo, pero después me he dado cuenta que yo he sido fotógrafo siempre. Lo primero que he hecho, de hecho, la primera profesión con la que yo gané algo de dinero fue como fotógrafo. Recuerdo que le hacía a mi hermana fotos, a las amigas le gustaba, entonces yo le cobraba a las amigas, creo que eran 5.000 pesetas, por un carrete y una sesión de fotos. Entonces, ahora con el tiempo he tirado un poco del hilo y he dicho, es que yo era fotógrafo lo primero. Después fui ingeniero informático durante mucho tiempo, me ha gustado mucho la profesión, me gusta mucho, me lo he pasado muy bien. Pero hubo un momento en que me crucé en la vida con un director de cine en Sevilla. Él vio mi foto, le gustaba mucho cómo componía, le gustaba mucho mi foto y me invitó al rodaje de su primera película. Ahí entré en el cine a la vez que trabajaba como ingeniero informático. Te estoy hablando hace 12 años aproximadamente. Entonces, durante todos esos años, empecé a rodar mis primeros cortometrajes, seguí haciendo fotos, seguí asistiendo a rodajes y poco a poco me di cuenta que me gustaba tanto aquello que hubo un momento que pesaba más que lo que estaba haciendo. Y entonces, en un momento determinado, un punto de inflexión en la profesión, en la empresa y por circunstancias varias, me planteé que por qué no me dedicaba o intentaba dedicarme a lo otro. Ahí fue cuando cogí las maletas, lo dejé todo en Sevilla y me vine a Barcelona a intentarlo. Cada vez que me preguntan por referente, me gusta dividirlo en dos tipos. Una cosa son los referentes o los grandes directores de fotografía, ¿no? Que todo el mundo admiramos, ¿no? Como puede ser Rodrigo Prieto, su trabajo en Beautiful, Lubezki, su luz natural, no sé, Lucas Zal, ese trabajo de composición que tiene Nida, el trabajo en el cine negro, por ejemplo, del director de fotografía de Aronofsky. Tengo muchos referentes, pero eso más bien lo veo yo como trabajos que admiro o referencias que utilizo para mi trabajo y los admiro a todos estos directores de fotografía, pero para mí un referente a día de hoy es algo más, es un director de fotografía que conozco en persona, que he compartido con él plató, por ejemplo, Lali Rubio, Oriol Colomar, con los que más he trabajado en Barcelona, de ellos he aprendido. Eso para mí es un referente, alguien con quien aprende. O profesores, por ejemplo, o directores de fotografía que he conocido y he compartido charlas. Porque ser director de fotografía no es solo
conseguir esa fotografía, el resultado final que tú ves en una película. Ser director de fotografía es un camino largo y hay mucho que se puede aprender de otros profesionales. Para mí un referente es eso. Un referente es Vanessa Sola, cómo compagina ser madre con ser directora de fotografía. A mí lo que ella me cuenta como persona y como profesional me ayuda mucho más en mi camino, ¿no? Esos son referentes para mí. Pues mucha gente me dice que tengo un estilo bastante marcado, que tengo un... Sí, se podría decir que tengo un estilo, pero creo que lo tengo en mi trabajo más personal. O por lo menos lo intento tener solo en mi trabajo más personal. Es evidente que tú al final te estás dejando la piel en un trabajo y al final ahí se ve tu huella. Pero hoy día yo creo que es hasta contraproducente tener un estilo personal si quieres ser director de fotografía. ¿Por qué? Porque tú estás al servicio de una historia, estás al servicio de un trabajo que no es tu trabajo. Tú no puedes pretender hacer tu foto en todo el trabajo que se te encarga, porque eso va en contra del trabajo de director de fotografía. Yo creo que un director de fotografía tiene que ser polivalente, tiene que ser capaz de hacer todo y de hecho tener un estilo propio muchas veces te marca la carrera. Hay mucha gente que te contratará por tu estilo, pero porque el trabajo que ellos quieren hacer se asemeja a lo que tú haces normalmente. Pero hay otros momentos en que no, que incluso ellos te contratarán porque les gusta tu estilo personal, pero te están pidiendo una cosa totalmente diferente y hay que tener eso muy claro. Para mí es un error aquel director de fotografía que siempre impone no, yo ruedo todo a 11 o yo siempre ruedo todo oscuro. Bueno, si tienes la suerte de que todos los trabajos que te salen y puedes elegir los trabajos y todos van en esa línea, bien, pero también puede ser contraproducente y te pueden encasillar. A la hora de coger el equipo hay muchos factores que influyen. Primero, por supuesto, el budget, ¿no? O sea, el presupuesto. Ese es uno. Y después hay que ser muy inteligente. Evidentemente todo el mundo o mucha gente ahora mismo, pues no, a mí me gusta mucho rodar con Arri. Pues a lo mejor estás en un proyecto que estás en medio del bosque, tienes solo un asistente y no es, porque tú no puedes estar haciendo el foco, no, la cámara pesa mucho, a lo mejor ese proyecto te pide una Sony con enfoque automático. O también si ya te metes en temas de textura, hay proyectos que te piden rodar en analógico. Está clarísimo. Que tienes dinero y puedes, lo ruedas en analógico. Que no, te buscas una cámara que se asemeje a eso. No sé, yo depende un poco de lo que esté haciendo. Si es un trabajo en el que la piel tiene mucha importancia, en modo de tal, pues a lo mejor digo, pues Arri, me gusta la textura de Arri. Antiguamente trabajaba mucho con Canon, porque me gusta también mucho cómo trabaja las pieles. He trabajado mucho con Panasonic. Tiene una buena reproducción de color, también muy bonita. Pero, por ejemplo, si me dicen a día de hoy, pues vamos a hacer una película de ciencia ficción y es retrofuturista, pues a lo mejor elijo Red. Porque cómo esa nitidez que tiene o cómo dibuja los bordes, la textura que tiene. No sé, depende mucho del proyecto. Con las ópticas pasa un poco lo mismo. Depende un poco del proyecto y depende de lo que estés haciendo. Hay ópticas que tienen mucha personalidad y evidentemente la vas a usar cuando juegue a tu favor. No puedes usar una óptica con mucha personalidad en determinados proyectos. Y vuelvo a lo mismo, si estamos haciendo moda, tú tienes que cuidar esa piel, búscate una óptica amable, no te busques una óptica súper dura que saque todos los detalles de la piel. Si estás haciendo publicidad, estás haciendo producto, pues a lo mejor sí quieres tirar por esa nitidez y tiras por una Zeiss, por ejemplo. Yo en el último proyecto, por ejemplo, tenía clarísimo que quería contraste, quería dureza, pero no quería que fueran perfectas. Entonces yo ahí pues tiré por una Super Speed 1.3 porque me daban esa... De hecho, las trabajé a 2.8, dos puntos por encima, para que me dieran el máximo rendimiento de la óptica. Pero no quería que fueran las nuevas perfectas que existen ahora. Quería que tuvieran un poquito de personalidad. Pues este programa, por resumirlo, básicamente es durante un año... Tienes la mentoría de un director o directora de fotografía, en mi caso una directora de fotografía, Kirsten Johnson, que te va a acompañar durante un año en tu carrera. Y volvemos a lo mismo. No, de hecho, cuando tú entras, cuando te seleccionan, ya ellos ya dan por hecho que la calidad técnica está. O sea, es un año de acompañamiento, no es técnico. No puedes preguntarle algo técnico, pero lo importante es el acompañamiento humano. O sea, la experiencia que esa persona ha tenido durante su carrera
poder apoyarte, poder acompañarte y guiarte un poco en ese camino, ponerte las pilas, porque a mí lo que ha hecho Cristian ha sido un poco ponerme las pilas. De hecho, ha sido como un guantazo en la cara y decir, ok, vale, estás aquí, muy bien, pero tienes muchas cosas que replantearte. No significa que lo estés haciendo mal, sino párate un momento y decide en qué quieres poner tus energías. Porque sí, tienes mucha energía, tienes muchas ganas, pero no te dejaste. Dosifica la energía, decide dónde quieres poner esa energía. Eso es el programa, pero parte de una premisa muy bonita. O sea, la FC, que desde su posición privilegiada, como es la entidad que es, con tantos años de experiencia, ponga un programa así, en el que lo que intenta fomentar es romper con esa brecha de clases, de género, para dar oportunidad a gente de todo el mundo a que puedan dedicarse a esto, porque todos sabemos que a día de hoy incluso esta profesión sigue siendo un poco para unos pocos privilegiados. Entonces, que te ayuden a salir adelante en tu profesión es bonito y esperanzador. Para poder presentarte, primero te piden más de 5 años de experiencia. Es decir, eres nuevo, pero no tanto. Creo que son más de 25 años de edad, si no me equivoco, y ya está. De hecho, eso es lo bueno. Ellos lo marcan mucho las reglas. No vamos a mirar tu religión, no vamos a mirar tu sexo, no vamos a mirar tu clase social. Lo que vamos a mirar es tu trabajo. ¿Qué te piden? Te piden un statement artístico, un statement personal, un vídeo de 5 minutos de algún trabajo sin cortes, es decir, cojas un trozo de algún trabajo tuyo, y sobre el vídeo expliques cómo has afrontado ese trabajo, las decisiones que has tomado como director de fotografía. Es un poco eso lo que te piden. Yo estuve 4 días preparando, ¿no? Me lo pensé bastante. Bueno, aparte de un reel, que es lo que mandé, en ese trabajo, que es lo que ellos valoran más, ese trabajo de 5 minutos donde ven cómo te expresas y cómo afrontas los trabajos como director de fotografía, mandé dos trabajos. Mandé uno, que es mi última película, que rodé este verano en Londres, que es un largometraje de cine independiente, muy pequeñito, pero tenía un plan secuencia muy interesante. Lo mandé y expliqué todas las decisiones que había tomado como director de fotografía, y parece que les gustó mucho. Y también mandé una pieza que rodé de producción virtual, que rodé en Orca Studios el año pasado. Claro, evidentemente ese trabajo también les llamó la atención. De hecho, el jurado es gente que tiene muchísima experiencia. Yo estoy seguro que muchos de ellos a día de hoy todavía no han rodado en esa tecnología. Entonces yo mandé esa pieza y expliqué todo el proceso de cómo yo me enfrento por primera vez a un plató de producción virtual, cómo investigo, porque es algo nuevo para mí, las limitaciones que me encuentro, cómo ilumino ese set, y yo creo que eso también les llamó la atención. Para mí ya ha supuesto, es decir, no sabes nunca lo que te va a traer esto. Para mí ya ha supuesto, para mí primero la selección es una inyección de gasolina, ya de por sí que te seleccionen y que te digan, ok, tu trabajo, lo que haces está bien, vas en el buen camino, eso para ti es un subidón, porque hay muchas veces en que no encuentras las fuerzas para seguir, no es un camino fácil, intentar ser director de fotografía no es un camino fácil. Entonces, que te llegue una oportunidad así es un aliciente para seguir luchando por esto, eso es lo primero. Digamos que te da, nunca lo va a equiparar a esa gente que tiene ese privilegio, pero te ayudan, es decir, de repente tienes un contacto. Si no eres el afortunado, no eres afortunado y no tienes un padrino como puedes tener otras personas, pues de repente tienes a alguien que está ahí contigo. Y por lo que dicen, esa relación no se queda en ese año. Todo el mundo acaba teniendo una relación larga con esa persona. Y si tienes la suerte como yo, que pude conocerla en persona en Londres, y dar con una persona tan generosa como ella, además me ha puesto en contacto con otros directores de fotografía, por ejemplo con Gonzalo Amat, que está en Nueva York y es mexicano, y
No sé lo que me va a traer, pero para mí ya yo ya he ganado. Con el mes que llevo ya estoy súper contento. La diferencia es tan clara, ¿no? Tú cuando trabajas por encargo, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que hay que hacer. Pero cuando estás haciendo tu proyecto, tú decides. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Cuando trabajas por encargo, puedes valorar lo que va a costar hacer eso. Lo valoras, tienes un rendimiento económico y tal. Cuando estás haciendo tu proyecto propio, tú lo haces porque nace de ti, quieres hacerlo, apuestas por ello. No sabes ni siquiera si lo vas a vender, pero es tu proyecto propio. Esa es la metáfora que yo siempre utilizo para diferenciar un poco y para hablar un poco de nuestra profesión. Es una artesanía. De hecho, no. Si tú intentas rodar dos veces la misma película, la misma publi, nunca va a salir igual. Nuestro trabajo es muy artesano y sale de las manos de la gente, del equipo humano. Pues ahora mismo, así a la vista, cerrado, nada. Ya te digo que nuestra profesión es un poco así, pero sí que es verdad que para 2023 están en el aire dos posibles proyectos de ficción, que ojalá salgan, y a corto plazo un videoclip. ¿Qué consejo daría a la gente que está empezando? Bueno, ¿qué consejo me daría a mí mismo? Paciencia, sobre todo paciencia. Que tengas claro que realmente te quieres dedicar a esto, porque no es un camino fácil y va a haber muchas veces que tú mismo te pongas en duda si merece la pena o no el camino. Y si estás empezando, que empieces por la fotografía fija. O sea, yo creo que ahí está la base. O sea, sí. Y si lo tienes claro, vea por ello.